Por eso es que se prioriza el examen, porque es individual y eso responde al grado de aprendizaje del estudiante, no es individual. Entonces, tengan en cuenta, si no se parece el procedimiento, ¿de qué grado? No sé cuál es el procedimiento, se los muestro. Ahora al final les muestro las notas, o uno por uno quiere verlas, o en el momento de realizar su examen, que puede ser en las horas de laboratorio, estamos más. Como vos que te estés, yo las tengo. Vamos a terminar acá tranquilos, la clase de un día. Y luego vemos el examen. Y luego yo quise subir el solucionario, pero no me deja el sistema. Hay problemas con el almacenamiento, ¿no? No lo puedo subir, ¿no? Bueno, no le subo. Habrá que buscar un procedimiento, lo tomamos pronto. O por WhatsApp también, si tiene razón, por WhatsApp también lo puedo olvidar de verdad. Pero está solucionado. Y eso es para que ustedes puedan ir donde está equivocado, el examen está. Podemos comentar sobre el examen también. El examen está. Yo lo puedo ascensión porque han tenido problemas con respecto al examen de TAX. TAX sí, está de acuerdo con lo que hicimos en el no es que no he pretendido complicarlo. Lo podemos hacer. Bueno, ya la tolerancia, entonces empecemos con la clase de hoy, sobre reacciones industriales. Aquí vamos a considerar básicamente la presencia de los neutrones en las reacciones nucleares, en los procesos del núcleo. Y en cierta forma también, en esta primera lámina tratamos de analizar cómo es que se originan, cómo es que obtenemos neutrones, mediante qué proceso obtenemos neutrones. Y decimos que a diferencia de las partículas alfa, beta o gamma que ya hemos analizado, la siguiente clase básicamente será sobre rayos X, porque básicamente aquí sería alfa, beta, gamma. Los neutrones se originan básicamente a nivel del núcleo, ¿verdad? En cuatro procesos, probables procesos, en un proceso esquematizado, en cuatro procesos, en alguno de los cuales está esquematizado acá, la posibilidad de un núcleo, una muestra reactiva, una muestra, un material reactivo que tenga los llamados núcleos blanco, a los cuales yo puedo bombardearlo con partículas alfa o con fotones gamma. Ya saben ustedes el origen de las partículas alfa, algunos y otros emiten espontáneamente partículas alfa. Esas partículas alfa las hago incidir sobre el material, y acá están los núcleos. Básicamente tienen que tener una energía necesaria suficiente para poder interactuar con los núcleos. Ya no estamos hablando de interacción con los electrones periféricos, ¿no? El átomo, estamos hablando de una interacción nuclear. Y producto de esta interacción es que se puede producir un núcleo secundario, si se quiere, ¿no? Que se le llama en el lenguaje de la física nuclear un núcleo retroceso, y un neutrón. Normalmente, este proceso en general determina la función de una partícula, podría ser en realidad un protón, un neutrón, ¿no? Pero en nuestro caso estamos tratando de esto llevarlo al caso particular de la creación de neutrones. Entonces, para nosotros la partícula proyectil sería alfa, en este primer caso alfa, contra un núcleo determinado, se produce el núcleo secundario y se emite en el proceso un neutrón. Es una forma de procurar de obtener neutrones. La segunda alternativa sería a través de radiación gamma, que también es algo como tenerla, ¿no? Hay ciertos rayos que emiten entre otras partículas radiación electromagnética, radiación gamma. También esa radiación gamma podría interactuar con el núcleo blanco y
otro, un núcleo en retroceso y luego neutrones. Esa es otra posibilidad, vamos a analizar en cada caso. Otra forma de obtener neutrones es a través de aceleradores de partículas, los famosos aceleradores que tienen en algunos casos kilómetros de diámetro, o también se pueden inducir neutrones en reactores nucleares, como en el Barangay, de potencia de hierro Barangay, ese tipo de reactor. A nuestro modesto, nuestra modesta tecnología, un reactor relativamente pequeño. Potencia cero en Canadá, está en desuso, y potencia 10 en Guaraná. Esa es la forma de obtener neutrones. Nosotros podemos obtener neutrones con una cierta energía, y hablamos de que si las energías de los neutrones que nosotros hemos obtenido son menores a un electronvolt, podemos decir menores aproximadamente a un electronvolt, podemos decir que son neutrones lentos, están en equilibrio termodinámico con el medio, se denominan también neutrones térmicos generalmente. Pero podemos obtener neutrones con energías entre un electronvolt y 500 kiloelectronvolt, a los cuales les llamamos neutrones intermedios. Y a partir de 500 kiloelectronvolt, ¿no?, de energía, los neutrones serían neutrones rápidos. Muchas veces estos neutrones rápidos hay que bajarles la velocidad, bajarles la energía, lograr que interactúen con lo que nosotros deseamos, tú ya sabes por qué los neutrones lentos, los neutrones intermedios, neutrones rápidos. Una vez más, aclarar la notación. Van a encontrar en algunos textos, en general el esquema, de esta manera: el núcleo blanco, esquematizado acá con su número de masa, su número Z, que obviamente la diferencia da el número de neutrones, la partícula proyectil, en algunos casos representado por X, en algunos casos representado por A minúscula, el núcleo de proceso, en general, representado otra vez por su número de masa, su nuevo número de masa, porque puede haber cambiado el proceso, su número atómico, también puede haber cambiado el proceso, su número de neutrones coherentes, la diferencia de ambos, y la partícula producto, representado por B o por Y. Esta es una forma, van a encontrar los textos, otra forma de representar antes del proceso, después del proceso, o esta otra forma. Cualquiera de esas se refiere básicamente al proceso de creación de partículas en general y de neutrones en particular. En nuestro caso hay que tratar de entender que obviamente en el proceso se libera energía que en algún caso se libera y en algún caso se absorbe energía, ¿no?, en general. Esa energía es la energía de reacción del proceso nuclear correspondiente, que tiene que ver con las masas básicamente de las partículas y los núcleos presentes en el proceso, y relacionado por la fórmula de Einstein, ¿no? Energía igual a masa por velocidad de la luz al cuadrado. Entonces, como la energía de alguna manera proviene de algún defecto de masa que en algún momento, que en el luego vamos a explicar, ¿no? Sobre todo con respecto a la energía de amar por en el primer caso, aquí hay un ejemplo, en el primer caso, de cómo es que las partículas alfa, núcleos de helio, ya saben ustedes, dos protones, dos neutrones, pueden ser lanzados contra un núcleo, en este caso, en el ejemplo, es berilio, número atómico 4, número de masa 9, número mágico 9, interactúa, y lo que se produce es carbono,
o producto de la reacción, y un neutrón. Y por supuesto energía, energía del proceso. En este caso energía de 5,65, para ejemplo, 5,65 metros. Miren cómo, observen cómo es que se conserva la masa. 9 y 4, 13. Número mágico, 13. 12 y 1, 13. Aquí 4 y 2, 6 para el número atómico. 6. Se conserva la masa. Para algunos ejercicios, el examen, entonces hay que tratar de evaluar muchas veces la conservación de la masa para poder tratar de determinar o averiguar cuál es el núcleo que se produce, cuál es el núcleo que podemos obtener en el proceso. Ahí está, esquemáticamente también, el litio, el carbono, es el que un producto de neutrones, básicamente, también como producto del proceso. Es para el primer caso. Reacciones, lo van a encontrar en los textos como reacciones alfa, coma n. Es una forma de expresar esto. Alfa, como puede decir, tiene como producto núcleo blanco, núcleo de proceso. Este es para el caso de generación de neutrones o generación de neutrones a través de fotones gamma. Igual, aquí están los blancos, sería X. Los fotones gamma, como partícula proyectil, producen neutrones y un núcleo de proceso. El ejemplo es, en este caso sería el berilio. Miren cómo acá, observen cómo acá el gamma de alguna forma entra, interactúa con el núcleo, tiene energía suficiente para entrar con el núcleo, pero en este caso, reacción gamma, al parecer, coloca al núcleo en un estado energético diferente, simplemente. No rompe, no entrega energía ni una partícula para una partícula en particular, no. Simplemente, al parecer, lo que hace es excitar al núcleo. Si nosotros queremos recurrirnos a un modelo similar al atómico, excita al núcleo y el núcleo emite, en este caso, para quedar en un estado estable, emite neutrones. Sigue conservándose el número atómico, por eso que sigue siendo berilio, pero obviamente en este caso la partícula, el núcleo producto, ya no cuenta con un neutrón, sino se ha desprendido el neutrón. Es un ejemplo clásico de reacciones de tipo gamma N, que se pueden hacer en una central nuclear, o se podría hacer en una central nuclear, o se podría hacer en un acelerador lineal, un acelerador de material, un acelerador. En el caso de aceleradores de partículas, aquí está lo que les decía, aquí, aceleradores en general, se puede trabajar con gamma, pero también en estos aceleradores es posible también bombardear los núcleos con protones o deuterones, ¿no? Protones o deuterones. Deuterones, no olviden que los deuterones son núcleos de hidrógeno, núcleo de hidrógeno, ambos, y este es hidrógeno, este es hidrógeno. Aquí no hay neutrón, aquí hay un protón y un neutrón. Esas partículas se hacen incidir sobre núcleos para producir otros núcleos y a la vez neutrón. Yo puedo utilizar doble sentido, para producir neutrones con algún fin o simplemente para producir algún núcleo que interés sea relevante con fines industriales o con fines médicos. Obviamente estos
aceleradores son gigantescos, inmensos. Algunos de ellos están, tienen hasta kilómetros de diámetro. Y en ellos se acelera particular con fines de investigación. Y en el caso de los reactores nucleares, esto este es una foto de Ubarangán, los neutrones se producen por procesos de ruptura de núcleos, pero controlados. Vamos a ver cómo es que idea esquemática simplemente es como que se pueden mover estos núcleos, perdón, estos neutrones, pero de manera controlada. Ahora, los neutrones, obviamente, una vez que son obtenidos, así como hemos hablado de interacción con la materia de partículas pesadas, partículas livianas, partículas alfa o partículas beta, y hemos hablado de interacción de fotones gamma con la materia, también los neutrones interaccionan con la materia en estos procesos. Ya sabemos ya lo que es un proceso elástico, una dispersión elástica, que es lo que nosotros hemos de alguna manera realizado en otros casos de partículas. En el caso de la dispersión elástica, es un proceso, hemos recordado simplemente, por el cual el electrón colisiona con un núcleo, conservando su energía. Se dice que es un fotón dispersado, básicamente. Lo que pediría en todo caso es despreciable. Conserva su energía y obviamente conserva su cantidad de movimiento. Este proceso es para cualquier energía del neutrón. Generalmente despreciable la pérdida de energía que se transfiere al núcleo blanco. Hay otra vez aquí, en relaciones empíricas, que nos permiten determinar la pérdida de energía, pequeña, pero despreciable para muchos casos, pero relaciones empíricas nos permiten determinar el valor de esa pérdida de energía en función de la energía que posee, la energía inicial del neutrón, y del número de masa del material, el material en blanco, una relación empírica. Esas abundan, le decía yo desde la clase correspondiente, abundan, fueron las primeras que se obtuvieron en los procesos experimentales. En el caso de la dispersión elástica, allí hay pérdida total, muchas veces pérdida total de energía del neutrón. En este proceso, el neutrón es prácticamente calculado, incorporado, en todo caso incorporado al núcleo blanco. Y producto de este proceso se puede emitir uno más neutrones, podría darse el caso, y podrían emitirse fotones gamma, y obviamente con los núcleos de centro que tomamos los dos. Obviamente para que se produzca esta dispersión elástica es necesario un umbral, a partir del cual este neutrón es capturado por el núcleo. Si no se tiene ese umbral, simplemente se dispersa con una pérdida muy pequeña, casi despreciable. Y hay un último proceso que había señalado ahí, que es el de captura. En realidad, también mediante el proceso de captura, yo podría de alguna manera incorporar un neutrón a un núcleo. Proceso por el cual el neutrón es capturado formándose un núcleo que incorpora un neutrón y se mantiene en un estado latente, en un estado excitado. Después del cual simplemente se emite, muchas veces ya incorporado, se emite simplemente, en algunos casos, fotones gamma. Noten como aquí el neutrón al incorporarse por conservación de la masa, este núcleo excitado sigue siendo hidrógeno, porque
es un protio, un isótopo de hidrógeno, ese también es un isótopo de hidrógeno, pero con dos neutrones. Perdón, con un neutrón. Este es un protio sin neutrón. Este es un deuterio con un neutrón. Un protón más un neutrón da dos números de masa. Excitado, y luego se vuelve al estado base con la emisión de protones gamma. Queda simplemente el deuterio. Hay otras reacciones también, por supuesto, ¿no? Pero estas son las fundamentales. Estas son las, digamos, las más importantes, las que vamos a tomar en cuenta. Y gracias a que existe la posibilidad de obtener neutrones, yo puedo hablar, y eso, así como sea un momento analizado, sea observado, sea experimentado, que los núcleos se pueden fisionar, se pueden romper. En este tipo de proceso, es que generalmente, que se cumple generalmente con núcleos muy pesados, este núcleo se fragmenta en dos núcleos a su vez, aproximadamente del mismo tamaño, aproximadamente del mismo orden. Y por supuesto, en este proceso de fractura se emite mucha energía. Se pueden emitir neutrones a su vez y radiación gamma. Una gran cantidad de energía. Hay casos de fisión espontánea, sí, que se produce en la naturaleza, pero la más importante es la artificial, la que se provoca. En muchos casos por la incorporación de una partícula y en otros casos por captura de otro. En muchos casos con la incorporación de un neutrón o otra partícula y en otros casos por captura de neutrón. El proceso más o menos es este, ¿eh? En el caso de la fusión espontánea, el uranio-235 de manera natural, un núcleo pesado, en algunos casos se puede descomponer en dos núcleos. Y en cantidades de neutrones, y emitiendo cantidades de neutrones y a cantidad de energía. Energía gamma. Se fisiona, se rompe. Al parecer, esta estructura es mucho más estable que esta. Aquí hay inestabilidad. Mucha inestabilidad. Eso se produce generalmente con el uranio-235. En este caso, para este ejemplo, se ha demostrado que el uranio-235 se descompone en estos dos núcleos y emite, en este caso, tres neutrones en este proceso. A ver, sumamos, ¿cuánto sería 140 más 92? ¿Cuánto sería 140 más 92? 232, ¿verdad? 232 coincide, se sigue conservando la masa acá, ¿no? 235 es el número de masa de este núcleo inestable. En este proceso efectivamente se cumple que se emite. Ahora, estos neutrones pueden interactuar con otros núcleos, también pesados. Ahí está el ingenio el científico, ¿no? Desafortunadamente, a veces usado con propósitos negativos, pero se dio cuenta que esto se podía producir y estos neutrones podían ser aprovechados, porque bueno, acá se hace una lámina con diferentes núcleos que de manera natural pueden fisionarse de manera espontánea, están sufriendo esa interacción. Pero lo que quería yo manifestar es que entonces, si esos núcleos que han sido liberados, se
impulsan contra otros núcleos de hidrógeno 235, este isótopo, para el 92, para el número de masa, número atómico 92. Miren cómo es que se fisionan y aparecen otros tres elementos. Acá está el bario, cripto. Estos neutrones, a su vez, pueden interactuar, porque se supone que es una muestra, es un solo núcleo, ¿no? Es una muestra, un material con muchos núcleos de uranio 36. Entonces, yo podría interactuar con esos núcleos de uranio 36. Perdón, con esos núcleos de uranio 235, estamos hablando de núcleos de uranio 235, estos 236, porque se ha incorporado un neutrón más, pueden entonces interactuar con otro núcleo de 235 y volver al proceso, seguir el proceso, y liberar tres neutrones más. Cada uno de esos neutrones pueden otra vez interactuar con otro núcleo de uranio 235 y generar el proceso. Y así sucesivamente. Si esto se produce, si tenemos la masa suficiente para que podamos realizar estos procesos uno y otro, se produce lo que se conoce como una reacción en cadena. Y la cantidad de energía acá es inmensa, muy grande, devastadora. Aquí están básicamente esquemáticamente los tres neutrones que interactúan con otros núcleos de uranio 235. Y obviamente cada uno de ellos en cada proceso otros tres neutrones que interactúan con otro núcleo de uranio, que la famosa reacción en cadena. Por supuesto, para que se produzca la reacción en cadena tiene que haber una masa de material apropiada. A esta masa se le llama masa crítica, ¿no? Esta masa crítica tiene que estar presente, ¿no? Pero si tenemos una masa por debajo de esta masa crítica, una masa subcrítica, los neutrones a veces escapan, no interactúan con otros núcleos de uranio, simplemente escapan por su velocidad, por su energía. Ya no producen la reacción en cadena. Ahora, por encima de esta masa crítica, la cosa es devastadora. Casi todos los neutrones que han salido del primer proceso interactúan con otros núcleos de uranio y estos otros neutrones interactúan con otros núcleos y se produce una explosión. Se ha calculado y se conoce hace muchos años que la masa crítica para el uranio 235 es de alrededor de un kilogramo. Y desafortunadamente, esta es la tecnología asociada con la bomba atómica, en su fase más incipiente. Por supuesto, se ha modernizado y se ha mejorado, pero en su base, en su concepto básico, es básicamente entender que yo puedo tener dos masas subcríticas en un recipiente, dos masas subcríticas, y puedo hacer que, ¿no?, por una explosión química, una explosión química, esta impacte contra esta otra, de tal manera que se fusionen y formen una masa crítica en el momento que yo quiero. Entonces, volviéndose una masa crítica y teniendo ya ahí, pues obviamente, núcleos de uranio que de manera espontánea saquen neutrones y estos, ¿no?, interactúen con otros núcleos de uranio 235. Obteniendo tres neutrones y a su vez un otro núcleo y con otros núcleos, entonces tenemos la reacción en cadena. Esto es lo que desgraciadamente, desafortunadamente, se inventó y que se sigue mejorando y que causó tanto daño, tanta destrucción, ¿no? Que lo mantiene vivo a toda la Tierra respecto a su sociedad. Y esta es la primera, la de Hiroshima, Nagasaki, pero obviamente esto ha sido mejorado. Ahora con la guerra de Rusia con Ucrania y por otro lado con Israel, Palestina y todo eso, está la Unión Europea. ¿Hasta qué punto los otros países pueden intervenir
puede producirse una guerra de este tipo. Bueno, pero por el otro lado, se puede tener una reacción en cadena controlada. Se podría obtener, y es lo que se hace en los reactores nucleares. Es una instalación creada para iniciar, mantener y controlar las reacciones de fisión en cadena. Hay países que tienen cantidad de reactores nucleares, nosotros tenemos dos. Uno ya está en desuso, básicamente porque es el único que se utiliza con fines pacíficos, obviamente para producción de isótopos radioactivos para la medicina. Algo mínimo, pero se hace y con fin de investigación, entonces comparado con otros países más desarrollados, obviamente que tienen esto en cantidad. Necesitan necesariamente combustible. Los reactores nucleares necesitan combustible. El combustible básicamente es el uranio. El uranio, aunque sabemos que el uranio se presenta en la naturaleza bajo ciertos isótopos, de 238, 234, 235, y en ciertas proporciones, de 238 parece ser el más común, casi un 99%. El uranio 35 es casi un 0,75%, pero cada uno tiene sus vidas medias, pues, periodos de consideración diferente. 4,5 puede ser 9 años para el primero, y para el segundo 7,1 puede ser 8 años. Una cantidad de tiempo, vamos, obviamente estas cantidades van cambiando. Pero necesitamos combustible. Este llamado combustible se fabrica en estos cilindros pequeños cilindros de 8 milímetros de diámetro y 10 centímetros de altura. Nosotros decimos pastilla de uranio. Estos se colocan dentro de unas recipientes que se llaman vainas, y esto dentro de cada país, dentro de unas y otros recipientes, con ciertas facilidades para la conexión, que se llama vainas. Y estos se agrupan en elementos llamados elementos combustibles. Se agrupan varias de estas varillas y se colocan en una disposición tal en que puedan tener la facilidad de emitir electrones. Por supuesto, las energías de estos neutrones que son emitidos, les decía yo, algunas de ellas son pues muy altas, energías muy altas, y hay que reducir sus energías y por ende su velocidad, ¿no?, para que puedan ser de alguna manera absorbidas por los otros núcleos de uranio. A esas sustancias que tienen esa capacidad de reducir esa velocidad se le llaman moderadores. Se puede utilizar diferentes materiales como moderadores, se puede utilizar agua pesada, generalmente agua pesada, D2O o carbón o grafito, en otras palabras, de alguna forma minimiza un poco, baja la energía para que estos neutrones puedan interactuar con otros núcleos de uranio 235. Y para que se produzca la reacción en cadena, pero yo no quiero que se produzca una reacción en cadena que es infinita, ¿no? Quiero poder controlarla cuando sea necesario, entonces utilizo la llamada barra de control. Entre cada barra de varía de combustible, o cada agrupación de varía de combustible, yo puedo colocar, en el momento que yo quiera, puedo colocar barras de control. Estas barras de control compiten con los, tienen núcleos que compiten con los de uranio 235, de tal manera que los neutrones generados interactúan con estos. Y de acuerdo a la cantidad de cualidades de control que yo sujeto, yo puedo entonces bajar entonces las reacciones en cadena y controlar un poco, inclusive hasta apagarlas. Si están conectadas, puede ser de carbono de boro, de gran sección eficaz para que haya interacción.
metales de aleación de plata y otros. Y otros. Y esto es lo que permite entonces controlar esa, esa producción de neutrones. Aquí están más o menos las esquemáticamente aquí estarían las barras de control que se pueden introducir, suben o bajan de acuerdo a la densidad, y acá está la barra de las pastillitas de los varillas correspondientes. Y el material moderador. Y por supuesto con su sistema de gobierno. Físicamente más o menos es este esquema. Está en el esquema de un reactor. Entonces yo puedo controlar y entonces usar esto de manera pacífica. Hay quienes opinan que esta tecnología no debería emplearse, pero en realidad esto muchas veces se emplea con fines de producción de electricidad en algunos países y en otros estos reactores también sirven para fabricar isótopos para la medicina, nuclear u otros simplemente isótopos radiactivos con otros fines industriales. Obviamente necesitamos refrigerante porque hay grandes cantidades de calor acá generado. Justamente este calor se puede, a su vez, con sistema de refrigeración, se puede utilizar para mover turbinas, que son los técnicos que pueden asociarse a la creación de energía eléctrica. Y obviamente necesitamos que son grandes cantidades, grandes volúmenes de concreto para poder aislar todo esto. Si de todas maneras tenemos neutrones, pues ya saben ustedes la gran capacidad de penetración que tienen con respecto a los materiales. Aquí esquemáticamente están algunas de las famosas centrales nucleares que utilizan estas para con fines pacíficos, con fines básicamente industriales, generación de energía eléctrica a través de turbinas. De alguna manera movidas por el obviamente el vapor de agua y sistema de refrigeración descontrolado. Pero otra vez esquemáticamente acá está el reactor. Bueno, y para que ustedes puedan leer, entrar, investigar y todo eso. El problema de todo esto es el desecho. El desecho radioactivo. Yo imagino que el curso de producción aeronómica va a desampear mucho, porque es esto, y habrá un debate seguramente respecto a las ventajas o desventajas. Pero algunos opinan que no se debería usar, se debería abolir en el mundo el uso de la energía nuclear, porque trae mucho daño. Y algunos opinan que no. Entonces, realmente es como, mi opinión es como un cuchillo, ¿no? Un cuchillo, una arma que se utiliza normalmente para uso doméstico, inclusive, para cortar los alimentos. Por ser un cuchillo, es malo. Lo malo es la intención que le pone en este caso el hombre para usarlo. O yo puedo matar con un cuchillo o puedo simplemente cortar una fruta para controlar el alimento, para mejorar la alimentación. Entonces igual también con esta ciencia, de alguna forma también es mala memoria. Pero desafortunadamente los grandes poderes internacionales, mundiales, a veces manipulan todo esto para enriquecerse. De alguna manera echar leña sobre muchos conflictos que hacen en ciertos países para volver armamento, y esto generalmente es parte de él. Pero hay muchas aplicaciones, sobre todo en la medicina, en la industria hay bastantes aplicaciones, pero el problema es este desecho que es altamente tóxico. ¿Dónde colocarlo? ¿Dónde enterrarlo? Y lo entierra en muchos lugares en los cuales hay filtración a través del terreno. Lo pueden cubrir con todo lo que quieran, pero siempre hay movimiento de terreno que determina que estos desechos puedan ser tóxicos para la población, para el aire, para el fluido que está por debajo del subsuelo. Lo llevan a ciertos países con cierta ignorancia en ciencia nuclear. Y desafortunadamente contaminan a los países.
es el gran problema. Debería verse hace mucho tiempo, entendido es que la naturaleza, ¿no? Algunos son creyentes, algunos no, los que son creyentes dirán, debido a Dios, gracias a Dios, los que dicen, los que no son creyentes, bueno, la naturaleza funciona así, no hay preguntas ahí al respecto, cómo es que nos han colocado una batería muy cerca con la cual funciona la vida. Sin esa batería, que es el sol, no funciona hace nada, ni plantas que son consumidas por animales, y animales que finalmente generan el desecho que puede ser convertido otra vez en planta, oxígeno, vida, y ese sol, en ese sol no hay fisión. Y la fisión es la que es contaminante, la fisión no. Entonces, si hace tiempo nos hubiésemos dado cuenta de esto, hubiésemos desarrollado la tecnología para no contaminar, sería estupendo. La fusión nuclear consiste en la unión de, en ciertas funciones, de núcleos de masa muy pequeña, formando núcleos de mayor masa. Mayor masa. Hidrógeno, helio, esos núcleos de masa muy pequeña pueden crear otros núcleos, ¿no? Pero hasta hace poco en la Tierra y en los laboratorios no se podía crear este tipo de fusión por muchos motivos, por muchas razones, básicamente tecnológicas. Ese tipo de reacción se encontraba en el Sol, en las estrellas. En estas se hace estudios y se comprueba que el 73% de la materia del Sol está compuesta por hidrógeno, el 16% de helio. Y los otros elementos son 1%, básicamente. Esta fusión, inclusive, está más fuertemente unido en núcleos ligeros, que en núcleos pesados. O sea, podemos encontrar, en otras palabras, más estabilidad en núcleos ligeros que en núcleos pesados. Y entonces, lo que podemos hacer es que, por ejemplo, crear con protones, crear deuterio. Con aquí adicional, habrá un electrones acá adicional. Yo puedo crear, en otras palabras, deuterio a través de fusionando, de alguna manera ligando. Y al ligar, también se puede liberar energía. Se libera energía también. Hay la posibilidad de emitir energía que puede ser utilizada. Eso tiene, nosotros lo vemos. La vida justamente se da justamente por esta energía. Aquí hay otro caso, ¿no? De fusión. Deuterio y el tritio. Deuterio, un protón y un neutrón. Y el tritio, ¿no? Un protón y dos neutrones. Se puede fusionar para formar dos protones de dos neutrones. En otras palabras, puede servir como combustible. Yo no tengo mucha experiencia, acaso los muestro simplemente para que ustedes le hagan seguimiento. No conozco mucho, pero se dice que en la actualidad ya se ha creado ya el Tokamak, un reactor de fusión que tiene estas características. Repito, soy sincero, no tengo mucha experiencia respecto a esta tecnología. Al parecer son plasmas que se colocan ahí, de alguna manera contenidos por campos electromagnéticos, para poder crear en ese entorno fusión. Estamos seguros que China, de hecho, que ya tiene su reactor de fusión nuclear. Lo bueno es que no es contaminado. Obviamente se requiere mucha inversión para poder crear estos contenedores de plano, prácticamente de plano. Pero a pesar de sus altos costos, podría ser muy beneficioso para la humanidad la posibilidad de
de crear reacción de fusión. Se crea energía a través de la reacción. Bueno, hasta aquí mucha parte conceptual. Vamos a tratar de introducir un poquito de parte práctica. Y lo primero que debemos de entender o recordar, ustedes deben de saber, supongo que sí, si no, en todo caso, yo estoy mostrando acá lo que es una masa, una unidad de masa sola, representada en la actualidad por U, antes por UMA, la unidad de masa atómica. Pero antes de tratar de captar lo que es una unidad de masa atómica, que es una unidad de masa para expresar generalmente cantidades de masa pequeña, estamos hablando de una masa de 1,66 por 10 a lo menos 27 kilogramos. Muchas de las reacciones que nosotros tenemos que analizar se deben expresar en UMA para facilitar las cosas. Pueden expresar kilogramos, pero lo más natural es expresar UMA. Para poder entender lo que es un UMA, necesitamos recordar lo que es un mol. Un mol de una sustancia cualquiera. Un mol de una sustancia cualquiera se define como la cantidad, se ha definido por el sistema internacional, como la cantidad de materia que tiene tantos entes, como el número de átomos que hay, exactamente 12 gramos de carbono. Puede ser el número de moléculas, puede ser el número de átomos, puede ser el número de núcleos. Tantos entes como el número de átomos que hay en exactamente 12 gramos de carbono. Y se ha demostrado que este número de átomos que hay exactamente 12 gramos de carbono 11 es 6,022 por 10 a la 23. Ese es el número, 6,022 por 10 a la 23, conocido como el número de Avogadro. El número de Avogadro, ¿cuál es? 6,02 por 10 a la 23. Entes, núcleos, moléculas, lo que fuera. Lo que estoy analizando. Acá resumo esto, que define el sistema internacional, un mol de átomo de carbono 12, entonces empezaría 12 gramos, porque acá dice, ¿no? Exactamente 12 gramos de carbono 12. Entonces, un mol de carbono 12 pesa 12 gramos. ¿No es cierto? Entonces, pero un mol es 6,022 por esa 23 átomos, ¿no? Eso pesa 12 gramos. Entonces, un átomo de carbono 12 sería 12 gramos sobre 6,022 por esa 23. Entonces, un átomo de carbono 12 tiene gramos, puedo pasarlo a kilogramos, kilogramos sería 1,99 divididas, confirme por favor si no me he equivocado, 1,99 por 10 a la 23 gramos. ¿No? Un átomo de carbono 12, el átomo que considero el sistema internacional para como referencia. ¿No? Ahora, por otro lado, la unidad de masa atómica se define también, la define también la normativa como un doceavo de la masa del carbono 12. Un doceavo, la doceava parte del átomo de carbono 12. Entonces, un UMA será la doceava parte de esta cantidad. Pues, esta cantidad la divido entre 12 y tengo este resultado. Los adultos no olviden, incluso la respuesta de los exámenes, no olviden, siempre se debe colocar un entero, los decimales que ustedes consideren, 3, 2, 3 o 4. Por una potencia de 10. Entonces yo lo reacomodo, entonces sería 1,66 por 10 a la menos 24. ¿No? Pasar un decimal hacia acá, agrego uno acá, sería a la menos 24. ¿No? Y empezar un kilogramo, la diferencia de 10 a la menos 3 y a la menos 24. Entonces, a partir de ahora, ustedes deben saber que un UMA es 1,66 por 10 a la menos 27 kilogramos. Con este razonamiento que viene de dos definiciones del sistema internacional. Está la definición, no hemos inventado nada. Esto es lo que define el sistema internacional y esto es lo que define el sistema internacional. Y yo con eso entonces llego a la conclusión de que un UMA es 1,66 por esa la menos 7. Tú ya puedes expresar en UMAS cualquier más. Cualquier más, como lo puedes expresar también en UMAS. Entonces, hablamos de la energía de amarre nuclear. Sabemos que si nosotros masamos un núcleo y obtenemos el valor de la masa de un núcleo y luego masamos cada uno de sus componentes, nucleones, ¿no? Protones y neutrones, la suma de los protones y neutrones independientemente, ¿no? Es mayor
que la masa del núcleo. Eso se ha demostrado hace muchos años ya. ¿Qué ha pasado? Ya ha pasado. Entonces, si cada fotón y neutrón de manera independiente, ¿no?, que luego se fusiona, digamos, en un núcleo, se comparte en un núcleo, entonces hay energía que está de alguna forma acumulada, ya no en masa, es una especie de energía potencial y almacenada. Es la energía de amarre nuclear. Energía de amarre nuclear. Y nosotros podemos hacer ese cálculo y obviamente yo voy a la parte práctica, la voy a evaluar en este, en la parte práctica asociada a esta clase, la voy a asociar a ese tipo de cálculo. Esta diferencia de energía, diferencia de masa, representa la energía que mantiene unido en el núcleo a sus elementos. Y se conoce como energía de amarre nuclear. Energía de amarre. De amarre nuclear, pero también hay energía de enlace de amarre de átomo, ¿cierto? Ejemplo, para el núcleo de para el calcio, calcio 40, 20 de número atómico, la masa del núcleo de calcio es de 39,96259 umas. Las tablas no van a decir. Y bueno, nada complicado, y conociendo que la masa de los protones es esta y la de los neutrones es esta, ¿tiene este valor? Casi parecido, ¿no? Casi parecido. La energía de amarre en el núcleo, en este caso del calcio, sería la diferencia de masa. Esta masa menos esta masa de los. De los 20 protones, de los 20 neutrones, y había ahí una diferencia. Y lo pueden ustedes, depende de cómo ustedes lo quieran observar, ¿no? De qué perspectiva lo quieran observar. De esta perspectiva, simplemente sería una masa negativa. Está potencialmente incluida ahí. Perdida, en otras palabras. Por este, primero. Ustedes podrían, si necesitan tener una idea, podrían expresar estas unidades de masa atómica en kilogramos. Si ustedes utilizan lo que acabamos de expresar, 1,66 por ser la 98 kilogramos. Si tienen 6,09, puede ser la 98 kilogramos. ¿Y por qué podría necesitar convertir en kilogramos? Porque yo podría que expresarlo en joules a través de la fórmula de Einstein, de energía asociada con esa masa, ¿no? Esa masa sería masa por velocidad al cuadrado. Tomo el valor absoluto de esa masa, porque esto es conceptualmente nomás de pérdida de energía, y tengo yo velocidad al cuadrado, y por eso necesitaba eso en kilogramos y tengo su resultado en joules. ¿Está en joules? 5,48 por esa razón, ¿sí? Joules. Esto no me dice mucho, porque no estoy acostumbrado a nivel nuclear a trabajar con joules. Pero si yo lo convierto a electrón vol, lo que obtengo es otra vez aquí un mec es 1,602, por esta de los 13 joules, me obtengo 342 mec. Y 342 mec es una barbaridad. Una barbaridad de energía. Recuerden ustedes que los rayos X emiten energía del orden de los 50, 100, 200 kiloelectronvol. Estamos hablando de 300 megaelectronvol, millones de electronvol, que están contenidos en ese núcleo. Por esa razón, cuando a veces se separa ese núcleo, ¿no?, entonces se emite esa energía que está tratando. O en algunos casos, cuando yo quiera recomponer las cosas, necesito esa cantidad de energía para poder convertirlo. Entonces, en este caso, la respuesta sería la energía de amarre de los núcleos, y el núcleo, en este caso el calcio, es de 342 mega. 342,06 mega. Por último, estas cantidades, ¿para qué me sirven? Yo podría dividir esta energía de amarre entre la cantidad de nucleones de protones.
protones y neutrones que tiene cada uno. ¿Correcto? Puedo dividirlo. Y lo que obtengo para todos los núcleos que conozco es esta curva. Esta es la llamada, la famosa energía de la madre media, promedio por nucleón. Por nucleón. Y observo acá los núcleos más livianos están acá. Hidrógeno, helio, ¿no? Uracán, litio. Acá, hacia acá en medio, bueno, es un esquema, básicamente. Acá estaría en medio, estaría el hierro, el cripto, ¿no? Y hacia acá estaría más pesado, ¿no? El uranio. El uranio. Esta gráfica estaría hecha por energía de la madre por núcleo en metro en función del número de masa. ¿Ya? Y acá observamos que aproximadamente entre 60, de repente 40, ¿no? 50, ¿no? Y más o menos 100, es una meseta prácticamente. Una meseta. Que coincide con los núcleos que son muy estables. Muy estables. El más estable de todos estos núcleos es el hierro. Y está a más o menos a 60, no lo demás. 60. Acá hay estabilidad. Hacia acá están los más pesados. Miren cómo se supone que esto debería. En un primer momento, si alguien me pregunta, podría decir, bueno, esto va incrementando, entonces va aumentando. Pero la naturaleza no funciona así, la naturaleza funciona de esta manera. Por esa razón es que estos núcleos tienen menor energía de amarre con neutrón que este de acá. Y estos también tienen menor energía de amarre con neutrón que este de acá. Estos son los pesados, estos son los livianos. Y estos son los estables. Si yo, mediante un proceso, fisiono un núcleo pesado, lo que estoy consiguiendo es obtener dos núcleos que estén en esta posición, que son estables. En otras palabras, le doy estabilidad a esos núcleos del producto. Estos son inestables. Con la fisión, mediante la fisión, rompimiento del núcleo grande, tienen dos fracciones más o menos de producto. Y por el otro lado, yo podría, tiendo a, con estos núcleos muy livianos, podría fusionarlos para tratar de crear núcleos más cercanos a esta zona. Ahí está la fusión. Ahí se hace la fusión. Esta gráfica hay que entenderla bajo esa perspectiva. Me da esa información. Ya, eso es todo lo que había que rescatar recientemente. Entonces, cuanto mayor la energía de amarre, y por ende, cuanto mayor la energía de amarre por nucleón, más estable es el núcleo. Simplemente eso. Porque les acabo de explicar. Más estable. Entre 40 y 100 se considera más o menos, entre 40 y 100 se considera la curva estable, de estabilidad. Hierro, cobalto, níquel son estables. La conversión de elementos de uno más o mayor, o sea, los más pesados, convirtiéndolos en núcleos de menor número de masa, son más estables. Generalmente se convierten en estos. Y por el otro lado, la conversión de elementos, la fusión de estos elementos, da más estabilidad. En ese sentido, tiene que ver. Ya, eso era todo lo que había que considerar en esta exposición, en esta clase. ¿Ya? Ahora, hay cosas pendientes, en primer lugar. Está pendiente. Vale, está pendiente el examen de laboratorio, lo vamos a tomar las siguientes 2 horas. Está pendiente. ¿Quién está grabando? Las dos clases, disculpen, las primeras dos clases que no pude grabar, les mostré que no me aceptaba la grabación, ¿la quieres? Ah, no, fue virtual, sí, allá. Porque nos están pidiendo el informe, el enlace, pero ¿qué enlace? No te ha dado nada. Entonces, si la tienes, compártela, cultural, no sé si podrá, porque ahora está con un problema, ¿no? Como podamos para poder, en el momento que tiene el informe, que nosotros hemos hecho una clase virtual. Ya, porque si no, yo no lo puedo explicar.
Ya, y no ha cambiado nada en el Zoom, ¿no? ¿Saben si ha cambiado algo en el Zoom? Solo son las fechas. Porque, bueno, los que están en la comisión de tiempo de paz.